Para estar en helicóptero es una experiencia única. Estamos muy arriba como pájaro y la Jesús. Volando por los edificios, ver la playa, la montaña, las nubes, era clara. Buenas fotos hoy, mira las fotos que logramos hoy. Muy bien. Hasta Jesús. Yo quería como conocer un escenario con surfista. Tuve que buscar un lugar en donde vivieran los surfers. Las olas parecen muy grandes hoy también. El mar está listo para nosotros hoy. Yo creo que es un buen día para ir a la escuela de surf. ¿Y tenemos un buen contacto ya para hablar? Sí, se llama Mauro. Nos está esperando. También yo quería aprender y cómo se siente como en el mar y en las olas. Llegamos a este lugar que es como todo un universo de surf. Surf, tenemos, surf and stay. Ahí se quedan los surfistas, ahí comen los surfistas. One moment. Hello. Hi. Aprenden a surfear, salen a la playa juntos. Entonces es como una comuna de surf. Estamos buscando a Mauro. Ah, está, sí. Puede entrar. Ah, gracias. Él está aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo hablé contigo. Ah, perfecto. ¿Por teléfono? Sí, por teléfono. Ah, mucho gusto. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es? Ah, bueno, aquí tenemos un surf camp, un hostel, donde la gente se queda. Siempre cuando yo pienso de surfeando, las surfistas, pienso que es una como tipo de vida muy bohemio, muy como andar en el mundo libre, como buscar la ola perfecta. Y me encanta esa idea de buscar los espacios y las personalidades de esas personas. Aquí también tenemos el bar, que es perfecto después del surf. Se toma una cervecita bien helada. Muy bien, empezamos ahí. Bueno, allí aquí encima tenemos las habitaciones. ¿Podemos entrar? Yeah, of course. Encontramos dentro Surf and Stay una persona de Bélgica que estaba quedando varias semanas para aprender a surfear. ¿Agarraste tu ola de sueño aquí en Brasil? Aún no. La ola de sueño es para más adelante. No, no estoy suficiente bien para... Pero todo el mundo habla de esto, la ola de sueño. La claro, ola que es el tubo perfecto encerrándote y luego sales de la ola. Yo aún no lo he cogido. Me gusta tener como una foto de ti en este fondo azul aquí, por el de mar, el color de mar. Gracias. ¿Quieres que me ponga encima de la cámara? Mark, te abro. Te abro y ya está. Muy bien. Así, perfecto. Oka, piensa en su ola perfecto ahora. Muy bien, gracias. All right. Aquí tenemos algunas tablas de acuerdo con la experiencia. Entre más grandes es más fácil. Sí, por la estabilidad en la agua. Héctor, la tuya, la azul. Uh-huh. Y Mark, esta es tuya, ¿ok? Ok, perfecto. ¡Vámonos! ¡A la playa! Vamos a la playa. Vamos a aprender a balancear todo el mecanismo, el proceso de surfista. Ese camión, la verdad, me encanta. Es la clásica experiencia de llegar a la playa. Okay. La coche es una camioneta clásica. Es un símbolo de surfeando. Yo siempre quería manejar una de esas camionetas. ¿Puedo manejar? ¿Quieres manejar? Sí. Bueno, mira. Ok. Primera y la segunda, ¿ok? Está bien. Okay. Mark. All right, mira este. Esta es la clásica esencia. ¡Woohoo! El sonido de motor, huele playa a todos lados. Vámonos a la playa. Mucha gente se dedica aquí al deporte, ¿no? O sea, sí, en el río, mucha gente. Por el clima, por las playas, por todo eso. Enfrente de este, ahí, en la izquierda. ¿A qué año tú empezaste a surfear? ¿Qué años? Empecé cuando tenía como 8 años. ¿8 años? Pequeñito.
Siempre surfeando. Oh, qué suerte. Solo te miras, sí, en este video. Oh, es un sueño. Pues estamos en la playa ya perdiendo cómo poner la cuerda de la board, cómo balancearte, cómo levantar en pie. Ahí viene una ola. Lo que hagan, hacen. Segura la tabla así, trabaja de tu hombro. Ahí. Y yo estaba, wow, vamos a hacer este, realmente. Vamos a entrar al mar y surfear por la primera vez en mi vida. En el final llega el momento, ya vamos a probar surfear. El agua. Right. ¡Ahí! Entramos, yo estaba no balanceando muy bien, cayendo olas que vienen de repente, se cayó todo el cuerpo. Poco a poco me fui adentrando en la experiencia. Lo que pasa es que se me dificultó mucho acordarme cómo pararme, o sea, qué iba primero. Pero al final llegó el momento para agarrar una ola. 3 segundos me levanté. Estoy aquí surfeando. ¡Pum! Rápido me cayó. Qué buena experiencia de tener 3 segundos de sentir agarrar una ola. Para la foto yo estaba pensando, todos lados hay gente surfeando, muy bien la verdad. Es un sitio clásico en Río donde la gente profesional, que son muy buenos que vienen aquí a surfear. Incluso hay algunos grafitis allá arriba donde se marcan su nombre, yo, ese es mi sitio de surfear. Entonces, lo que quiero es encontrar a alguien para un buen retrato allá con los roques y la mar atrás y unas islas y esa cosa romántica de qué significa ser surfista. Él me pidió que buscáramos un surfista que más o menos representara lo que él estaba buscando. Yo quiero hacer un retrato, okay, con tu board allá, okay, sentado, sí, sí, contemplando el mar. Ok. ¿Podemos okay hacer? Ok. Ok, vámonos. Subimos los roques, era muy difícil llegar allá arriba, pero finalmente ya llegamos y la vista atrás, perfecto, clásica escena con las olas. Muy bien salió foto. Para mí era un vision perfecto de este como surfista de Río. Era emblemática, un símbolo de surfista en Río. Una vez que estábamos allá arriba, nos dimos cuenta que había subido la marea. La marea está subiendo ahora y casi no logramos salir. Nos dimos cuenta que había subido la marea. La marea está subiendo ahora y casi no logramos salir. Eso complicó un poco las cosas porque para salir yo tenía que llevar el flash y otros aditamentos de fotografía. Este mundo de surfear es muy importante. El espíritu aquí es como sentir el mar. Yo estaba sintiendo nervioso que vamos a salir a este roque. Olas aquí, la playa aquí y surfistas aquí.